Y por la inseguridad que vive el departamento de Arauca, funcionarios de Corporinoquia no estarían inspeccionando los sitios donde se construirán algunas obras para obtener la licencia ambiental. Gobierno departamental le teme a que se paralicen estas obras. Por temor de los funcionarios de Corporinoquia, en el departamento de Arauca no estarían realizando las inspecciones en el área rural para las licencias ambientales. El gobernador de Arauca confirmó que se iniciará las obras de la intervención sobre el río Bojabá. La confirmación que con parte del Servicio Geológico y la Corporación Autónoma Regional, gracias al apoyo de, lógicamente, Corporinoquia, la obra sobre Bojabá, la intervención que tanto ha sido o que se ha requerido, y que ustedes saben que confluyen tres corporaciones, que es la Corporación Norte, la Corporación Boyacá y la Corporación de la Orinoquia, y que había impedido, lógicamente, tomar una decisión porque es un río, el Bojabá, que nace sobre un parque natural y que cae todo el material de arrastre sobre Bojabá y que ha generado. Entonces, gracias a esta gestión con lo que se llama el Servicio Geológico, el día 14 inclusive van a venir a hacer socialización del mismo y el presidente de la República creemos que lo va a anunciar este martes, este sábado. Nosotros podemos señalar que se arranca ese proceso. El primer mandatario de los araucanos manifestó que debido a la retención de los funcionarios de Corporinoquia no se realizará visitas para trámites de las licencias ambientales. A raíz de la retención que se hizo de los funcionarios de Corporinoquia, en este momento hay una dificultad muy grande para poder movilizar porque no hay forma de que se movilice y eso paralizaría completamente al departamento donde no se pueda la corporación autónoma, que es la que finalmente pues no solamente pide licencia, sino que además participa en los estudios de las cuencas, participa específicamente inclusive de obras de impacto de sobre todo con compensación ambiental como la que se viene haciendo en Saravena con cocinas especiales. Según el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, Corporinoquia solo cobra un porcentaje por las licencias ambientales que autoriza para la iniciación de las obras. La gente tiene la sensación de que Corporinoquia se gana mucha plata y Corporinoquia realmente lo que cobra son unas licencias ambientales que hace parte de una bolsa común y esa bolsa común inclusive se consigna a nivel nacional. Por lo tanto, tener la sensación de que es que si de pronto los grupos irregulares creen que hay ahí mucha plata de corporación, ellos no tienen, sino realmente unos dineros con los cuales finalmente pueden atender simplemente estas actividades y el daño que sí se está haciendo al no permitir la movilización de las mismas personas, pues de Corporinoquia es terrible para el departamento. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado, no solamente aprovechando la situación que se presenta sobre el acompañamiento de esta parte del servicio geológico, lo del Bojabá, de hacer un llamado para que se entienda la misión que tiene Corporinoquia, que además no corresponde sino a una actividad mencional y que no ganan la plata que la gente creerá que es que tienen, porque cada obra se paga una licencia, que eso es lo que corresponde. La dificultad que existe es la movilización por todo el departamento de Arauca por la alteración del orden público. Tenemos dificultad y sabemos perfectamente de que en este momento hay una limitación para movilizarse por todo el territorio. ¿Eso qué significa? Que lamentablemente pues no se puede, si no hay visitas, no hay licencias. Y eso significaría paralizar completamente el departamento y por eso quisiéramos hacer un llamado precisamente porque se entienda primero lo misional que hace Corporinoquia, segundo, reiterar que ahí no manejan recursos, los recursos que manejan son de licencias ambientales y tienen que estar ajustados a unos principios ya establecidos dentro de unos marcos de consejos directivos y específicamente lo que hacen es 1% de compensación ambiental que tiene que ser aprobado por una junta directiva y lo demás pues son lo de manejo de cuencas que realmente le corresponde. Si a los funcionarios de Corporinoquia no se le garantiza la seguridad en el departamento de Arauca, se podría paralizar la ejecución de varias obras porque no se pueden autorizar las licencias ambientales por parte de este ente territorial.